A long, long time ago it was, before people began to dwell in the sky. A terrible war was waged between us humans and the wicked god. After the horrendous battle, our ancestors entombed the wicked god and left the polluted and barren earth to find a future in the sky. Things that people mustn't touch. Who cares? The god of demise and destruction, the cursed power of Malpertio. The Eth Magnus? Never heard of that before. Damn! The bastards! It's unthinkable to act against the Empire! Us heroes, we have so much to do. I've been waiting. Kill him. If left alone, he will prove a threat to my Empire. Let us trust the Just young. One more. Who hold the spirit within them. Struggle alone will fill a great emptiness within you and ease your pain. How long have you known? Come on, Kibari! Move it! Go away! Our only hope is the long-lost worship. Awaken! Ancient god of destruction! Be what you always dreamed to be! Someday you will know who you really are. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí de nuevo con otro capítulo de Batten Kaitos. Este lo estoy grabando de seguido con el anterior, que no tenía ahí el punto. Ahí está. Así que no ha pasado absolutamente ni un solo día, ni prácticamente ni un solo minuto. Pero quería que viéramos la intro esta vez. No sé si voy a cortar la intro en cierta parte, porque hay ciertas cosas que todavía no hemos visto y demás. Pero cuando ha dicho ya solo queda uno más o algo así, creo que habré cortado por ahí. De todas formas, a ver, yo soy un defensor, siempre lo digo, de que el jugador juega los juegos como el desarrollador, el que lo ha hecho, quiere que lo juguemos o quiere que lo veamos y demás. Si nos han puesto esa intro, será porque quieren que veamos lo que pasa en esa intro. Pero es que, o sea, te presentan el juego y te dicen... No te dicen nada al 100%, pero te dicen... Demasiado para mi gusto. Así que me voy a saltar esa cosa y por eso no he enseñado la intro hasta ahora, que todo el mundo la habrá visto y ya está. Pero bueno, yo que sé, seguramente haya cortado la intro a mitad. Pero ya es algo, ya la intro, que es lo primero que se ve, y yo no quería enseñarlo, ya lo he ido enseñando. Así que sin más, vamos a cargar este archivo. Me he hecho un lío explicándome, supongo, pero bueno, yo creo que se ha entendido. Así que tenemos que ir a hablar con Lady Melodia para ir a Alfar, la capital del imperio. Como nos habían dicho en capítulos anteriores, íbamos a ir con ella, que nos iba a infiltrar allí en el imperio para conseguir el último Magnus prohibido. Así que vamos antes de nada a ver si le compro unos kebabs aquí en la tienda, como siempre. Me voy a comprar unas galletas también. Y tenía algo pendiente que hacer para este principio de capítulo, y no es otra cosa que... de hecho, quizá debería descansar las alas, pero como hemos tenido cambios de grupo, seguro que los tenemos todos a tope de vida ahora mismo. Eso es. No es otra cosa que lo que tenía que hacer al principio de este capítulo, que lo dije al final del anterior. Ver el mazo de Misuti y optimizarlo para así meter a Misuti en el equipo. Justo al final del capítulo anterior lo subimos a clase 4, tenemos que añadir 10 Magnus más a su mazo. Y ya se pone a la par de todos los demás, con lo cual podremos utilizarle. Ahora bien, creo que todos los Magnus poderosos, porque Misuti va con hechizos igual que Sela, creo que o se los hemos puesto a Sela
O todo esto algún día me gustaría saber cómo son las combinaciones y demás. Todo esto, y de hecho tengo aquí, por lo que estoy viendo, Secreto se llamaba ese. Hablé de... Bueno, no hablé nada. XD. Eso, las combinaciones y demás, no sé qué estaba diciendo. En cualquier caso, tengo que añadir 10 Magnus al mazo de Misuti, que estaba bastante descompensado. Así que yo creo que lo que tengo que hacer ahora mismo, siempre se me van los controles, es compensar el mazo de Misuti con el de Sela. ¿Esto quiere decir debilitar el mazo de Sela? Quizá un poco, para conseguir compensar el de Misuti. Pero va a ser importante esto. De hecho, creo que he visto por ahí, aquí está, una tromba de fuego nivel 3, por ejemplo, que debería ponerse a Misuti. Pero vamos a asegurarnos de que en la reserva no hay ninguna tromba de nivel 3 de ningún elemento. Y luego ya iremos repartiendo o viendo cómo hacerlo. Porque si voy a quitar a Gibari, Gibari lo estaba usando como, aparte de como atacante y demás, era el que más Magnus defensivos tenía. En plan, no Magnus defensivos, perdón, Magnus de curación y Magnus de... para mejorar estadísticas, mejorar defensa, no me sé los controles, what the fuck, a mejorar, curar y demás. Así que lo que quiero hacer, que no me sale. Vale, gente, lo que vamos a hacer va a ser, no recuerdo, pero bueno, vamos a quitarle a Gibari todos los Magnus de curación que voy a meter en el mazo de Misuti. Y a ver qué miro por aquí. Y lo vamos a sustituir por cualquier cosa. Aunque, no, de hecho, debería tener alguna pala por aquí para meter. Lo vamos a sustituir por palas, sean buenas o sean malas. En cualquier caso, por ejemplo, la sirena inexpresiva, que da más 40 de defensa en defensa y en ataque, recupera 100 PS y da más 20 de defensa, es un buen Magnus para el mazo de Misuti. Más cositas que podamos por aquí. A ver, por ejemplo, otra pala por aquí. A cambio de el vino tinto con 2, recupera 340 PS, es muy bueno. Lo vamos a sacar también. Otra pala por aquí y lo vamos a cambiar por a ver qué más puedo sacar del mazo de Gibari. Tenemos vinagre. Este vino antes sería un vino tinto con 2 que se transforma en vinagre. O sea que el otro vino tinto probablemente esté a punto de transformarse en vinagre también. Ataque 58, de agua 35, 25% de parálisis. Podría estar bien, pero no. Vamos a pasarle también agua mineral a Misuti, aunque aquí veo otro Magnus. O sea, con dos de agua mineral creo que sería de sobra. Vamos a ver, marca páginas. Otra cosa para combos, supongo. Por ejemplo, no veo más palas, así que voy a meter una cámara por hacer algo, lo que sea, da igual. Vamos a ver, porque este pescado que antes juraría ahora... es pescado podrido, vino de arroz. Recupera 100 DPS y 66% de probabilidad de curar muerte. O sea, esta vino de arroz cura muerte. Está guay, así que se la vamos a poner también a Misuti. De hecho, aquí tengo otro. Parece que el vino tinto con 2 o se convierte en vinagre o se convierte en vino de arroz. No, no tengo ni idea de cómo funcionará. O quizá era otro vino lo que tenía por ahí. Vale, vamos a meter, por ejemplo, esto. Yo que sé, por meter algo. Y de hecho, no hay nada más que quitar del mazo de Gibari, yo creo. Así que vamos a dejarlo así. Vamos a ir al mazo de Misuti. Y vamos a añadir. Tenemos 10 huecos, así que van a ser prácticamente 10 huecos de curación. Y lo demás van a ser trombas de nivel 1 porque no las tengo mejores. De hecho, quizá debería, antes de rellenar el mazo de Misuti, voy a ver si puedo comprar. Comprar no. Las trombas no es bueno porque gasto un montón de dinero. Y creo que, bueno, últimamente andé vendiendo bastantes imágenes, bastantes fotos, y creo que no estaba tan mal ya, pero igualmente es demasiado caro, y teniendo en cuenta que las podemos conseguir farmeando porque nos las dropean algunos enemigos, sería más rápido. Vosotros farmeadlas, yo voy a comprar esta tromba de oscuridad, que es la única que me venden de momento. Y quizá este bonito estaría bien, porque el bonito que creo que tenía Gibari era un pez podrido ahora, y cura 330. Además cura llamas. Estaría bien, lo más que el precio son de 10.000, es muy caro porque cura muchísimo. De hecho, por mucho menos tenemos estos kakis que curan 225, son solo
a 105 de curación menos y curan migraña en vez de llamas. Es mucho más barato de los kakis estos. De hecho voy a comprar unos, es barato, 1800, y podría vender algunas imágenes que tengo por aquí, ya que estamos, así que este principio de capítulo va a ser un poco transición, y vamos a ver, a tocar un poco del inicio del grupo en Alfarth, la capital del imperio, y poquito más. Así que vamos a ver, porque yo juré, y tengo que equipar a Sela, a la esclava de oro, que había dicho, creo que había dicho antes que era, o en otro capítulo, que era ítem de, joder, la zona muerta del mundo, ítem de Kalas, pero no, era de Sela. Kalas utiliza, no me acuerdo qué era, pero utiliza otro objeto. Vamos a ver, porque lo que yo iba a vender eran, había visto por aquí, esto es, pero tengo uno, se vende por 10.350, ya está totalmente revelado, así que lo vamos a vender. Bastante caro se vendía el colega, y creo que no tenía ninguna más, así que lo vamos a dejar así. Lo que me he gastado han sido 8.000 más 1.800, lo hemos recuperado con creces, así que me quedo exactamente igual. Y vamos a rellenar el mazo de Misuti con todas estas curaciones. Va a estar bastante lleno de curaciones el mazo de Misuti. Pero para poder combear y demás, no hace falta que sea todo de nivel 3. De hecho, no tengo más. Así que vamos a rellenar con algunos ataques de nivel 1, porque tenía muy pocos. De momento, este rollo de Julia de nivel 3 también se lo va a llevar él. Sé que metí uno de fuego de nivel 3 a Sela, pero bueno, se va a quedar así ya. Y vamos a añadir a mandarina helada, si nos la han dado sería por algo, pero todavía no la vamos a meter. Vamos a añadir los kakis, que curan bastante, y estos kakis también. Ya tenemos dos ítems de curación bastante, bastante potentes por ahí. Vamos a añadir también la sirena inexpresiva, una caña de azúcar, madera de cedro. Tendría que mirar o intentar probar a ver qué combos hacen, pero bueno. Sirena expresiva también bastante buena porque mejora la defensa. Carne podrida nada, ataque 62. Este flan cura 400, también muy bueno. Vamos a añadirlo. Tenemos por aquí el vino tinto con do que cura 340, muy bueno. Una naranja que no recuerdo haberla tenido de antes, pero creo que era una mandarina helada que se ha transformado en naranja ahora, puede ser. Recupera 350, está bien. Más curación para el mazo de Misuti. Un agua mineral para curar el veneno y si no meto dos y solo me queda uno de margen y sé que tengo dos vinos de arroz para meter. Y no he metido todavía las trombas de nivel 1. Creo que los vinos de arroz era el último que quería meter. Voy a meter ambos porque curan 100 y aparte pueden curar muerte. Mi Misuti podría revivir a compañeros caídos, o sea, eso está muy bien. Vamos a ver si hay algo que sobre por aquí para añadir. Yo creo que tengo demasiadas curaciones gordas. He metido los kakis de 225, tiene varios flanes. A la mandarina helada, que yo creo que se ha transformado en esa naranja. De hecho, creo que le voy a quitar la mandarina helada. Si me ponen efecto, si me queman, efecto quemadura y demás, no tendré forma de curármelo, pero yo creo que, de hecho, ya que estoy, voy a añadir la granada meteórica al mazo de Sabina. A cambio de el colchón mullido, creo que se llama antes, se han transformado en colchones rotos ahora que ha pasado el tiempo. Y esto creo que era un camarón pequeño que se ha transformado en un camarón grande. 300 de curación y 25% de probabilidad de curar llamas. Esto, y 100% de curar veneno. Creo que voy a cambiar el agua mineral de Misuti por estas cirugías en vinagre. Y el camarón por el objeto que quité antes, ya que había quitado la curación de fuego. Foto de ruptura, ¿recordáis la foto de compromiso, no sé qué, que creo que tengo otra? Se transforma en una foto de ruptura y antes creo que curaba o subía defensa o algo así, ahora ataque 44. Se me está olvidando mirar los manus que ya hay en algunos de nuestros personajes, pero bueno, este curry también podría estar interesante, pero ya es demasiado. Y las tartaletas para aumentar el ataque y demás, bueno, ya veremos todo eso más adelante. De momento vamos a finalizar el mazo de Misuti con este camarón, yo creo que a cambio de unos kakis. Que los kakis los podría, para compensar un poco más, en plan, voy a quitarle alguna tromba a Sela. Por ejemplo, de viento tiene poco, de fuego yo creo que tiene bastante y acabo de meter una más. Así que, de hecho, no, solo tiene dos de nivel 3. De luz, de oscuridad, creo que de oscuridad solo tiene una de nivel 3 y tiene varias de nivel 2. Creo que el mazo de Sela está bastante equilibrado, ahora que lo estoy mirando. Pero estoy viendo que ahora que tiene bastante de luz. Vamos a quitar alguna que tenga una valencia duplicada. Quizá este 8 de nivel 2. Y se lo vamos a añadir
A ver, vamos a añadir los kakis a al mazo de Sela, que tenga también Kalas y Sela, alguna curación está bien. Vamos a añadir aquí kakis aquí al mazo de Sela. Y al mazo de Misuti le vamos a añadir esta troma de nivel 2 a cambio de... tenía que meter también las células. Vamos a quitar un agua mineral, vamos a tener solo una curación de veneno. Y vamos a añadir las células en vinagre por el otro agua mineral. Creo que con una sola curación de veneno igual es poco, pero luego no hay tantos enemigos que haya visto yo que me envenenen. Así que al menos, de hecho aquí... Bueno, esto produce veneno, no lo cura. Al menos aquí ya tenemos un poquito más. Vamos a ordenar por tipo los magnus del mazo de Misuti. Y vamos a ver por qué de 40 cartas solo tengo 12 magnus de ataque. Con algún que otro grito que debería quitar. De momento puedo convear los demás, pero luego más adelante me van a... Posiblemente me vayan a estorbar. De 40 yo creo que debería tener 15. O sea, 3 magnus más de ataque. Porque luego estos solo convean... Son magnus de ataque, son finishers, pero solo convean a... Solo sirven para el final del combo. Aún así, de momento lo voy a dejar así. Tengo demasiados magnus de curación. Estoy viendo ahora, tengo casi 15. Porque esto es de ataque también. No, espera, esto es de ataque también. Tengo 14 o 15, estos son situacionales y demás, y defensas. Creo que el mazo de Misuti todavía sigue un poco descompensado, debería meter algún ataque más, pero de momento lo vamos a dejar así. Vale, hecho esto, voy a volver a guardar la partida. Vamos a dejarlo por ahí. O sea, no vamos a dejar... No, FF, no vamos a dejarlo por aquí, pero vamos a guardarlo para dejarlo todo hecho, porque el capítulo, he dicho que este iba a ser cortito. Simplemente vamos a hacer un poco de configuración, lo que hemos hecho, comprar, configurar el mazo de Misuti. Y vamos a ir al Far, tenemos que... la capital del imperio. Tenemos que ir a por Lady Melodia para avisarla de que vamos a dejar ya esta ciudad y que nos infiltre en el imperio. Así que vamos a ver el principio y vamos a ver qué tal esta infiltración con el imperio. Porque es alto improbable que... O sea, allí nos conocen, todos nuestros enemigos nos conocen. Sería alto improbable que saliera bien, si vamos por nuestra cuenta. Necesitamos algún... Al menos para ya entrar en territorio del imperio, algún tipo de salvoconducto que nos camuflen o algo así. Así que vamos a ver dónde está Lady Melodia. No sé exactamente si estará aquí en alguna de las habitaciones o en la habitación del duque. O no nos han comunicado exactamente dónde está, así que voy a ir mirando por todos lados. Supongo que estará en la mansión, o sea... Aquí está el duque Calbren. Supongo... Vale, en la habitación de la izquierda, la de Melodia, creo. Así que vamos a ver si está... Aquí está Lady Melodia, vamos a ver. ¿Está todo el mundo listo para partir? Nos vamos en cuanto estéis preparados. Ya estamos listos. Es precisamente a lo que hemos dedicado este capítulo, a prepararnos para el viaje. Así que vamos a ello. Vamos al imperio, así que más vale que vayamos bien preparados. Y bien preparados estamos. Sí, sería una vergüenza quedarnos cortos de Magnus una vez allí. Ya lo he comprado todo en la tienda, ya estamos preparados, así que vámonos. Muy bien, en marcha. Creo que estaba tapando los textos, pero los he leído literalmente. ¿Ya estáis listos? Pues vámonos. Así que dejamos Mira por fin. Han sido muchos capítulos aquí en Mira. Mucho tiempo también físico en la vida real que llevo grabando esta serie en Mira. Porque ya sabéis que solía grabar cada mucho, mucho, mucho tiempo. Últimamente me estoy poniendo más al día y grabo todas las semanas uno o dos capítulos de Baten Kaitos. Así que vamos a ver porque dejamos Mira y vamos a... Ahí estamos. Esa isla tan grande que está en el centro del mapa, que es Alfard, la capital del imperio. Estamos en el imperio ahora, gente. ¿Quieres guardar la partida? Cuidado, antes de llegar nos piden que guardemos la partida. Yo ya la había guardado justo antes de salir. Así que vamos a sobreescribir... Nada, vamos a guardar en otro archivo, si total, da igual. Vamos a guardar la partida y estamos... Atención. Atención, disco 1 finalizado. Ya me había parecido raro. Yo creía que recordaba que el disco 1 finalizaba un poquito más adelante. O eso que creía recordar yo. Pero no, el disco 1 finaliza a cuando vamos a Alfard, la capital del imperio. Yo creía que finalizaba. Yo creía que finalizaba un poco más. Un poco, de hecho, después de los eventos del imperio. Pero no, finaliza aquí el disco 1. Hostia, me ha pillado por sorpresa esto. Vale, gente, no vamos a ver el inicio de nuestra infiltración en el imperio y demás. Lo vamos a dejar aquí con el disco 1 finalizado. Sé que ha sido un capítulo más bien de transición y demás, muy cortito. Pero bueno, estoy trayendo mucho más frecuentemente Baten Kaitos, así que está bien también, está bien también. Así que, gente,
GG's por el final del disco 1. Recordad que el juego tiene 2 discos, así que vamos avanzando. Dejad como siempre vuestro comentario, vuestro like, vuestra sugerencia o lo que sea. También podéis apoyar el vídeo simplemente viéndolo. Si lo veis entero o si veis gran parte del vídeo, YouTube recomendará mis vídeos a más gente, porque el algoritmo funciona de esa forma. Si detecta que la gente ve mis vídeos y ve mucho de mis vídeos, los recomienda a más gente. También con lo de los likes y demás, cuanto más likes más recomienda. Comentarios, suscripciones y demás, cuanto más altos sean los números, más reproducción haya, más likes y demás, más recomienda YouTube mis vídeos. Así que apoyad si lo deseáis de cualquier forma que creáis conveniente. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós.